Bueno, cerrada por el otro lado. Bueno, me arriesgo removiendo los maderos. Digamos que saco este madero. ¿Podré escuchar si hay algo del otro lado de la puerta o será muerte instantánea? Antes de jugar con algo desconocido, prefiero abrir las otras dos puertas, que me da más seguridad de que no habrá nada malo del otro lado. Es esta puerta de acá, ¿verdad? Sí. Scriptorium. Ahí esta puerta está cerrada por el otro lado. Ahí esa puerta trampilla está donde estaba la cosa tenebrosa antes. Para esconderme. ¿Qué es como una pequeña capilla esto? Una fuente de luz que funciona con combustible líquido. Ah, y grasa. En otra habitación. Bien, ya abrí ahí. Muchos libros y hojas manuscritas. ¿Qué pretendían con todo esto? Leer. No sé, es una opción. Una hoja abandonada que quedó a medio escribir. Nota escrita por el hermano Hernino. El hermano Victorino blasfema sin cesar y sé que se opondrá a abrir de nuevo el pasillo donde encerramos a nuestros hermanos. Pero sé asimismo que guardo su llave en el botafumeiro. Miro, ¿qué es eso? Así que solo necesita llegar allí sin que lo sepa. No sé qué ha sido el padre de Malaquías, el prior. Ah, esa es la otra llave. Pero creo que el abad lo encerró en su cuarto, dejándole como única salida la puerta que da al pasillo de las celdas. Quizás si abro de nuevo el pasadizo pueda liberarme y convencerle de enmendar la atrocidad que cometimos. Es un hombre bondadoso y razonable. O al menos lo era antes de asistir al concierto. Me es difícil saber quiénes están poseídos y quiénes no a esta altura. ¿Y quién es quién? Todos los que fueron allí están sumidos en la demencia. Y nuestro abad, el padre Agaunó, es el peor de todos. Por las noches canta los salmos, pero la melodía que usa se deforma constantemente, pareciéndose cada vez más a la que practicaban los músicos antes del concierto. Los retorcidos ecos de su cantar atraviesan el cementerio y llegan hasta mí, donde quiera que me halle. ¿Cementerio? Debo hablar con él primero, convencerle de que me dé su llave o conseguirla de alguna forma. Dame fuerzas para enfrentarme a él. Bien. Tengo que ir ahí. Creo que la CTS me va a servir para algo. Los dos caminos son igual de la misma distancia. Puerta. Bien. Una cerradura de color bronce. Creo que mi llave no es. Llave plateada. A ver. Llave. Creo que abre esa puerta de ahí también. Hay llave de hierro plateada
Y ahora de bronce. Objetos diversos almacenados sin ningún tipo de orden. Una hoja manuscrita. Padre Agauno. 5 de diciembre del 12. El hermano Ernino ha sucumbido hoy a la locura. No debería sorprenderme, pues es solo una más en la larga lista de desgracias que nos acuden. Pero mi corazón está encogido por el dolor de su pérdida. ¿Hasta dónde va a llegar esto? ¿Cuántos hemos de extraviarnos ante esta calamidad? Ernino quería abrir la puerta, reunir de nuevo las llaves, abrir y liberarlos. Comprendo su bondad. Yo, alejado del resto de hermanos, solo oigo sus gritos en mis sueños. Pero él debía escucharlos día y noche. Y sin duda, ese horror quebró su voluntad. Cuando ha venido a verme, a contarme lo que quería, he tenido que hacerlo. No puedo permitir que se agriete mi determinación. He arrastrado su cuerpo hasta un viejo sarcófago vacío, siguiendo las indicaciones del segador. Ahora Dios y la muerte conocen el camino hasta su llave. Un sarcófago. Me di mucho de joven antes de abandonar mi país, antes de encontrar a Dios. A veces los tomaba por la noche para callar los gritos de la gente a la que maté. Tal vez era soldado. El armario está vacío y abierto, perfecto para esconderme. Espera. Ah, sí. Ya lo había visto eso. Aseguraron la ventana con una reja. Debían de tener miedo de que les robasen o que salieran. Dibujos impíos, palabras obscenas. La locura se apoderó de este lugar. ¡Ah! ¿Sabes latín? La madera está podrida y el metal oxidado. Me pregunto cuánto tiempo habrá aguantado esta estantería en un equilibrio así de precario. ¡Es un soldado! ¿Qué cayó en paracaídas o algo? Es un soldado, un paracaidista alemán con un uniforme de la época de la guerra. Gran guerra patriótica, no es posible. El soldado conservó su pala, debió de ser un zapador. Es indigno robar un difunto, pero creo que podría necesitarla. Me la llevó. La última vez que tomé una decisión así, alguien murió. Pero creo que vos vas a tener más suerte, ¿verdad? Hay una granada. Nah, con eso no juego. Tiene que haber usado la habitación para el almacenaje. Una silla. Bien, no hay nada más excepto la granada. Pero hay una puerta más que requiere esta llave que yo tengo ahora. Y varios puzzles todavía sin resolver. Como el aceite ahí, la grasa, lo que sea. Una puerta a la que sacarle tablones. Un pasillo ahí que no sé qué requiere, pero está trabado. Un puzzle ahí que no, ya ni recuerdo qué era. Creo que era algo de... algo de fuego, como un horno. Bien, una pala. ¿Para qué quiero una pala? Bueno, voy a arriesgarme con la última llave, la última puerta.
Hay algo con que interactuar, lo vi. Por un segundo. Bien, ya tiró la llave. Y puedo pasar, no necesito escuchar. Enfermería. Un crucifijo y una imagen del mártir San Pantaleón, patrón de los médicos y los enfermos. Última palabra escrita del hermano Victorino, tesorero. Nada de las escrituras puede describir este lugar. Lo veo cada noche y cada noche es distinto e inigualablemente enfermizo. Ese color imposible, ese horrible brillo eclipsado en el cielo. Mi mente se ha roto. Ni el maligno sería capaz de tales retorcimientos. Él mismo se horrorizaría y lloraría de terror si viviese lo que yo he visto. El puro horror. La muerte y el olvido eterno suenan a dulce salvación comparadas con eso. Ni el quitarme la vida. Despierto torturado en un abismo de llamas. Lloraré de alivio. 7 del 12 de 1912. Botes con medicamentos que deben llevar décadas. Oh, ya tengo esto, la suma de tres conjuntos de piezas metálicas. ¿Qué es esto? Ah, ya está unido. Herramienta desmontada. Muy bien. No sé qué sea. Sigo sin saber qué es o cómo ensamblarlo. ¿Qué sería una vez ensamblado esto? Solo averiguar cómo montarlas. Y en dónde usarlas, o sea, lo que sea. Un cubo usado como letrina. Por suerte no tiene nada dentro que necesite. Dicho eso, después de haber sacado algo de dentro de un inodoro. Tanta muerte es como volver a Afganistán. Ah, luchó en Afganistán este. Improvisaron aquí un altar, probablemente para rezar por los heridos. Aquí un banco de trabajo y las instrucciones para montar una máquina. Uy, eso me vendría útil. Otro cuerpo abandonado como un trapo sucio. Instrumental médico como el que usaban nuestros doctores en la guerra. Ok. Creo que este va a ser el último minijuego que haga. Seleccionar información. Parece un cierre, una ballesta o algo. Bien. Ah, deshacer, salir. No puedo leer nada de esto. Probablemente esté en latín, sea lo que sea. No me ayuda cómo armarlo esto. A ver, según esto, cojo esto que parece un cierre y ahí. Bien, ¿dónde lo quiero colocar esto? Ah, eso lo voltea. Esto es lo único que puedo poner. Y cuando lo agarro, los tornillos se elevaron. Si lo intento poner al revés, apuesto que no entra. Así que las cosas tienen que estar de puesta al lado correcto y encima.
en la posición correcta. Y se puede poner en cualquier orden las piezas, como hice recién. Y ahora puedo poner eso ahí, por ejemplo. Y ya está esa parte del sistema hecho. Aún así siento que falta una pieza. Ahí saqué esa. Bien, está puesto esa. Ahí. Bien. Casi seguro que ahora debería ir esto. Si esta irá acá abajo, del otro lado de eso. Tal vez sea esta. Y ahora es ahí, está acá. Casi seguro que ahora viene esto. Mirando para aquel lado. No pueden mandar este. O era este. Creo que es ese. Ay, ya me olvidé de todo. Sé dónde van las. Más o menos tengo una idea de dónde van las piezas, pero no recuerdo bien el orden en que van las piezas. La correa, después esa cosa grande. Esto. Bueno, supongo que puedo poner este ahora. Ahora este y este. Lo logré. Y tuve que estar una hora. No soy bueno en muchas cosas, pero las manualidades son una excepción. Te lo hubiera dejado a vos hacer el trabajo, porque yo estuve una hora tratando de armar eso. Una herramienta médica diseñada para mantener los huesos separados y hendiduras abiertas. Creo que ya sé dónde se usa esto. Lord, forgive me for what I am about to do. Una llave amarillenta propiedad del padre Malaquías, prior de Santa Cecilia. Aún está manchada de restos humanos. Es repugnante.
El hidrato inútil se ha roto al retirarlo. Necesitaré arreglarlo. Prefiero no mirarlo. Pero tú lo has hecho. Bueno, supongo que tendré que arreglarlo y tendré que hacer algo parecido con otro cuerpo, si no, no lo podría reutilizar. Pero tengo una llave que no sé qué puerta abrirá. Hay un... supongo que esa de ahí, la del scriptorium. Oh no, esto no. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Muy bien. Volvió con eso. Por lo menos este personaje creo que tiene más fuerza y me parece que puede escapar más rápido de ese peligro. ¿Cómo que es inútil? Claramente esta llave va a caja. No me estés bromeando, esta llave va a caja. Pala de zapador. Esta pala de zapador militar. Ah, sí, el que le sacamos al paracaidista. ¿Cómo que no es esta llave? Si no es esta llave, entonces ¿cuál es? No creo que sea esa llave de ahí, ni siquiera esa cosa rara. Bueno, no hay ninguna otra puerta que requiera llave, al menos que sea la llave para el puzzle ese. Puede ser que sea para eso. No hay nada más que hacer hoy. Muy bien, voy a tener que estar probando cosas entonces. Montón de puzzles aquí y allá. Bueno, hora de dar vueltas en círculo, supongo. Tengo la planta. Para algo hay un puzzle con plantas. Con esto todavía no puedo interactuar aunque tenga esta llave. No, para el otro lado. Bien. Vamos a probar entonces la granada. Tengo la certeza de que debo hacer algo con la planta allá, pero no tengo idea de lo que estoy haciendo ahí. Bien, bueno, este es un soldado de AF, así que creo que debería poder saber manejar. Ahí cae bebidas alcohólicas, este es un sillar, acá tendría que haber o no alcohol. Acá tendría que haber algo que pueda usar. Muy bien. Está bien. El mismo personaje.
es más astuto que yo. Probar suerte. Con sombrero. Acá conseguí una llave. Probando. Ya estoy probando cualquier cosa a esta altura. Todavía tengo las tijeras de podar. ¿En qué podría usar eso? Aquí retrasando lo inevitable. Es diferente el patrón, pero no se escucha como que era ya nada del otro lado. Muy bien, no era nada. Cementerio. Hubiera empezado por aquí. En vez de perder 45 minutos con unas plantas. Igual probablemente tenga que hacer las plantas de todas formas, pero al menos estoy haciendo progreso. Cementerio, qué agradable. Aunque me horrorice pensarlo, podría abrir cualquiera de estas tumbas con la pala. No sé siquiera. No sé por qué se te ocurrió esa idea. ¿Eso suena como un bicho, una criatura salvaje o una persona amordazada? Bien, estamos volviendo. Algo me dice que voy a tener que abrir una tumba. Está cerrado por acá. Algo a la izquierda. Una cripta. Otra tumba. A las criptas no puedo entrar, ¿no? No, a las criptas no puedo entrar. Un ángel que llora por los muertos y nuestros pecados. Y si te das la vuelta, te mira. Es que pronto pensé que me había mirado. Necesitaría una motosierra para poder pasar por aquí. ¿En serio? ¿Eso es algo que se puede hacer o es una sugerencia más? Bueno. Hay algo al final del cementerio. Pero creo que tengo que pasar a través de esa cosa que está aullando. Cosa que no sé si quiero. La puerta parece cerrada. No voy a intentar entrar en una cripta sin un buen motivo. No, pero vas a abrir la tapa de un ataúd sin un buen motivo. Probablemente haya una llave en alguna de esas, pero quién sabe. La estatua de un ángel llorando encaja en este lugar.
¿Cómo me juzgan esos tres encapuchados? Las estatuas. Es como si me juzgaran. ¡Lo dije! Siento que debería arrodillarme y pedir perdón por mis pecados. Lo dije. Bien, una puerta. Hola, Iván. Saludos, ¿qué se cuenta? Sierras, hachas y otras herramientas cortantes. Parecen los instrumentos de un carpintero, pero no conozco ninguna madera que deje estas manchas oscuras en el metal. Iván, bueno, vale. Perdón, es que veo tu. Veo el signo de exclamación adelante y parece una I. Y pareciera que tu nombre fuera Ival. Ivalen. Iván, perdón. Bien, vamos a entrar por esta puerta. Estamos. Cerrada con llave, la cerradura tiene el color del bronce. ¿Es esta llave? ¿Qué es esta llave? A ver. ¿No tenía una llave ya color bronce? Mal. Propiedad mal. Tiene una llave amarillenta. Bien. Ah, ok, ya veo. Hay dos puertas que requieren la misma llave. Esta y esa de ahí. La I la puse porque no me dejaban ponerlo normal. ¿Qué es lo que no te dejaba poner normal? Porque vos sos Valen, pero. O sea que había hay otra persona más llamada Valen 666, ok. Muy bien. Voy a tener que desenterrar cuerpos. No lo que me apetece, me voy a transformar en un ghoul. ¿Qué puede ser lo peor que pase? ¿Que el cuerpo cobre vida y me agarre? Solamente está el difunto que fue enterrado aquí. Ah, solamente vuelve a taparlo y está. Siempre que viene en esta vista de tercera persona desde atrás, me da la sensación de que va a morir. Esto no va a terminar bien. Todos estos me van a volver para acecharme, lo presiento. Tal vez lo que estoy buscando está del otro lado de la puerta, pero no puedo acceder con lo que tengo. O sí puedo. Hay que quitar el óxido. Bien, estoy un poco atorado. No, para. No, 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 era esto. Acá. Abría la puerta por donde venía la oscuridad.
Listo. Ah, tiene ojos celestes, no los había notado antes. Es una muy buena descripción. De hecho, yo creo que la había hecho antes de que se parezca al infierno. ¿Cuántos episodios son? Son 5. Este es el cuarto episodio. Un momento, un momento. No sabía esto. No sabía que podía venir por acá. Pensé que para llegar a esa puerta de esa habitación era por otro lado. Oh, no. No había visto este pasillo. ¿Cómo rayos no vi este pasillo en todo este tiempo? ¿Cómo rayos no había visto esto? Con Nerdes podía haber venido por acá. Un hacha para abrirlo. Está bien. No es nada, ¿verdad? No sabía que podía venir por acá. Me siento idiota. Okay. Okay. Cacharros de cocina y otros trastos de abandonado, nada útil. Un caldero grande pe pensado para cocinar para mucha gente. Pensé que esta habitación había que llegar por el otro lado. No sabía que esa puerta estaba conectando. Pensé que... ¡Ay, una rata! Un caldero grande pensado para cocinar para mucha gente. Es como lo que se usaban en Harry Potter y la cámara secreta. El caldero secreto. ¿Qué es esto? Una bebida destilada de la alta graduación. Esto. Necesito esto. Si este sabrá de vinos, este es un borracho. Bien. Deben ser libros de recetas. De no estar estropeados, me llevaría una para Maya. Maya ya está muerta. No sé cómo decirte esto, pero ella ya está muerta. Tengo que volver con ella en cuanto encuentre al señor Sebastián. ¿Qué parte entendés que ella está muerta? O sea, estaba en el episodio 1, se nombraba a ella como parte de la familia que fue atacada por la oscuridad y ninguno de ellos lo logró, salvo Daniel. Bien, tengo dos puertas acá. Vamos a ir primero por esta. Bien, es segura, creo. Nunca sé si una puerta es realmente segura hasta que no entre y no muera. Aquí hay un aviso colgado. Dicen que se prohíbe el acceso a la zona de las celdas. Está firmado por alguien que debe ser importante. ¿Qué es eso? ¿Una caja fuerte? Es una caja fuerte antigua esta, de hace 100 años atrás. Hay una rueda con una manivela enganchada a este mecanismo. Podría girarla. Está atascada. Puedo llevármela, pero no puedo hacerla girar. Una pieza preparada. Está muy áspera y rugosa. Creo que se atascaría al insertar la rueda. Una pieza preparada para ser girada mediante una manivela. Los dientes están ásperos y deteriorados. Está muy áspera y rugosa. Creo que se atascaría al insertar la rueda. Bien. Hay una especie de mecanismo. Tiene un pivote redondeado en el que debería encajar algo. La manivela que me acabo de llevar. Bien. Algo tengo que hacer con esta manivela. Bien. Vamos a ver qué onda. Me alegra cuando puedo hacer un poco de progreso. Hacer un poco de progreso sienta bien. Alguien ha echado el pestillo por el otro lado. Muy bien. Ah, ya entiendo. Tengo que hacer girar esa cosa para abrir la trampilla que está por el pasadillo secreto y poder llegar al otro lado de esta puerta. Bueno, tengo una manivela y una bebida alcohólica.
Yo más tengo una idea de qué hacer con la bebida alcohólica. No me di cuenta que podía escuchar la puerta. Qué bueno que no pasó nada. Bien, me estoy congelando. Vaya, este lugar se volvió un poco, se volvió más creepy ahora que no puedo ver nada. La única razón que sé que hay una puerta acá porque ya vine. Si no, esta puerta ni la ves. No, 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 no quiero perderte el personaje, no. Odio ese minijuego. Todavía no he fallado, pero siento que voy a fallar tarde o temprano. Bien. A ver. Acá hay un. Ahí había algo. Dale, dale, interactúa con eso. Dale, está ahí. Puedo verlo. Momento, mi personaje se quedó bugueado. Puedo mover la cabeza. Ahí está. Listo. Una botella llena de alcohol etílico. Bien. ¿Qué le pasó ahí a ese juego? Por un momento se bugueó. Alcohol etílico, la botella está llena y el contenido parece de buena calidad. Desde luego mejor que las chapuzas que estilábamos en el ejército. Bien, ¿para qué me va a servir el alcohol etílico? ¿Para la linterna? Listo, puedo bajar por el pozo donde perdimos a Ernesto. Ay, no veo absolutamente nada. Sé que hay una puerta acá. No se ve nada. Sí, la luz. ¿Cómo le enciendo? Ahí está. Parece que se enciende usando aquí. Bien. ¿Qué juego este, eh? Ahora sí. Ahora sí puedo bajar, ¿verdad? Sin morir. Bien, no pensé que sería una mazmorra con agua.